Buenas tardes por acompañarnos a nuestro nuevo video. Su amigo y su servidor, Héctor Ávila Lara. Bueno, en esta tarde queremos tocar un tema muy importante. Es más, creo que es el más importante. Mi tema va a ser acerca de la gran pregunta a través de los siglos. La gente se ha preguntado en algún momento de su vida, en un tiempo de reflexión, quizás en la pérdida de un ser amado o al estar expuesto a algún peligro, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Esa es la pregunta que a través de los siglos el hombre se ha hecho. Y quiero decirles en esta tarde, amigos que me están escuchando, no hay nadie en el mundo que tenga una respuesta. ¿Qué hay después de la muerte? Ni la ciencia ni la medicina tiene la respuesta, porque nadie ha muerto y ha regresado para decirnos qué hay después de la muerte. Ciertamente, amigos, hay mitos acerca de qué hay después de la muerte. Hay ciertas creencias y opiniones, pero no tienen la razón. No tienen la respuesta exacta y ellos mismos lo saben que no. Hay algunos documentales que me ha tocado a mí verlos, los he analizado, y no solamente documentales, sino que también testimonios de personas cerca de mí. Cuando menos puedo contar a tres personas que me han dado su testimonio. Una fue en un hospital, otro fue un familiar mío y otro fue un compañero de trabajo. Ellos hablan acerca de que estuvieron en un estado de coma y vieron un túnel oscuro, y al final del túnel se veía una luz brillosa, blanca, que no lastimaba la vista, pero hasta ahí fue todo lo que ellos vieron. Y los documentales de los cuales yo les hago mención exactamente explican lo mismo, pero hasta ahí. Ahora, yo quiero en esta tarde presentarles la respuesta correcta, la respuesta con la teología bíblica. Yo creo que esto debería de importarle a todas las personas en el mundo. ¿Qué hay después de la muerte? La razón de por qué la mayoría de personas tienen pánico a la muerte, y lo estamos viendo en estos días tan difíciles, es porque no saben qué va a suceder después de la muerte. Hay un presentimiento, hay un sentir de que no, hay algo que no va a ser bueno. Por eso existe el temor. El temor en toda clase de personas. Ahora lo podemos ver, el temor, el pánico, la protección que buscan los presidentes, los empresarios, a la gente más poderosa y aún la gente más sencilla, aún en las selvas, están buscando la forma de poder cuidarse de esta amenaza, de este virus, porque no se quieren morir. Pero la pregunta la sigo haciendo: ¿qué hay después de la muerte? Bueno, pues vamos a ver con la palabra de Dios qué hay después de la muerte. Cristo es el que nos dice qué hay después de la muerte. Él abre la puerta, la ventana, para que observemos qué hay después de la muerte. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ponga atención, por favor, a esto. Hay personas que dicen que esta porción de la Escritura es una parábola, y no es así. Las parábolas no tienen nombres personales. Esta es una historia con nombres reales y personales. Reales en la historia, ellos existieron, como lo fue Abraham,
como lo fue Moisés y como lo fue también Lázaro. Cristo está dándonos esta historia para que nosotros sepamos qué hay después de la muerte. Y en sí la palabra de Dios dice que hay dos lugares después de la muerte. La Biblia dice que murió este hombre pobre, enfermo, este mendigo que vivía a las puertas de la casa de este hombre rico y que saciaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Y dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, después de la muerte, a un lugar de consolación. Pero la Biblia también dice que el rico murió y fue sepultado, y ahí no terminó la historia, amigos. Dice la Biblia que en el infierno, en el Hades, este hombre, alzando sus ojos, estaba en tormentos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El seno de Abraham era parte del Seol. El Seol se dividió en dos partes: el seno de Abraham y el infierno. Cuando Cristo muere y entra a su gloria, la gloria es abierta para todos los que estaban en el seno de Abraham pudieran ascender a la gloria con Cristo. Ahora, la otra parte es el infierno, donde hay personas que ahorita mismo están en el infierno. Ahora, no es un asunto mío, amigo. Yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia. La Biblia habla que después de la muerte está el cielo ahora, la gloria abierta, y está el infierno. Cristo nos enseña entonces qué hay después de la muerte. Con esta historia, un mendigo, un hombre pobre y enfermo murió, pero él fue un creyente y fue al seno de Abraham. Murió un rico que no quiso aceptar la salvación, no quiso aceptar arrepentirse y buscar a Dios, y fue al infierno. Entonces claramente la Biblia nos enseña qué hay después de la muerte. Ahora, en San Juan 11:25 tenemos una promesa y una invitación de parte de Jesús. Dice la Biblia en San Juan 11:26. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, eso de que aunque esté muerto, vivirá, está hablando acerca de vivir eternamente con Dios en los cielos. Quiero en esta tarde, amigo, presentarte cómo tú puedes tener la seguridad de estar con Dios después de tu muerte. Ya hemos respondido la pregunta más importante que el ser humano se ha hecho a través de los siglos: ¿qué hay después de la muerte? Ni la medicina, ni investigadores, ni científicos, ni religiosos han dado una respuesta. Cristo dio la respuesta, y es bueno creerle a la persona de Cristo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Número uno, la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Una persona justa es alguien que nunca jamás ha pecado en su vida, y todos hemos pecado. Dios quiere que reconozcamos ante Él que somos pecadores. La segunda cosa dice la Biblia en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. La razón de las muertes en el mundo tiene que ver con el pecado. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva, que se convierta de sus malos caminos a Él. La paga del pecado es la muerte. Tienes que entender que la muerte viene por causa del pecado. Número 3. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó nuestros pecados en su cuerpo, y Él pagó por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Él ya lo pagó. Antes de morir, Él dijo: consumado es, el precio ya está pagado. No importa quién seas, qué es lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama. Y Dios puede perdonar
todos tus pecados, porque Cristo los llevó en la cruz. Número 4, la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amigo, Dios quiere darte la vida eterna. Todos estamos sufriendo en este mundo. Todos. Ahora, la vida eterna ya es vivir feliz y en paz con Dios en el paraíso. ¿Cómo puedes tenerla? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Lo único que Dios te pide es que te arrepientas de tus pecados, que creas que Él puede salvarte y perdonarte, y que le recibas en tu corazón. En sí, Cristo vino a este mundo a salvarnos del infierno, para llevarnos a la gloria. Y lo que Él te pide, arrepiéntete y acéptalo. Si estás dispuesto a aceptar a Cristo para ir a la gloria y para no ir al infierno, haz esta oración sinceramente conmigo. Cierra tus ojos donde estás y haz esta oración. Dios mío, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador y que merezco la condenación, pero le pido que me perdone mis pecados y me lleve a su gloria cuando yo muera. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por perdonarme y salvarme. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, amigo, si tú hiciste esta oración, mándanos información de que lo hiciste, nos daría mucho gusto. Y gracias por su atención. Dios les bendiga. Nos veremos en el próximo video.